Daquela seguín a Yarí, había moita xogueta, xogabas a todo. Xogabas o túceo, o bastao, o monte, a todo xo xoxo. E unha noite que se foi a luz en Yarí, e había unha partida, vamos contar o que ocorreu. Ponde atención, porque ten moita retranca. Sei que estas noites por do gorro atravesado están visitando o Prestimbar no pobo. E o peor de todo é que ao día seguinte fixeronos pasar para o cuartel. Haberá que falar co conserxe para que nos avise. O que faz é que os guardias non son pobos. Se nos encontran aí aquí as 3 da mañá, non van pensar que estamos rezando o rosario. Unha cousa é o que pense, e outra o que vexan, e se non hai corpo do delito non pode haber acusación. Pella da, coño. Nova máis? Nova máis. Añe. Cala, tu niño. Estou nervioso. Que xa? Este fenoso é sempre igual. Espera que vos traigo unha pedra para salir do paso. A ver, má pura. Esperade que vos poño estas velas. Cuidado cos cartos, eh? Os tenen ten pirulos. Bueno, a ver se vos arreglades con isto. Hombre, arreglar o que má. Paste que má. Isto que foi comigo para mim é un barulho de merda. É, que queres que é? Non hai máis. Non vexo nin a casa. Veña. Eu tiña que ir a buscarte máis, eh? Bueno, pois a luz, agora, dalle outra vez. Bueno, corpo para mim. Vamos a ver. Casi nem se ve, eh? Está rico. Haga o juego, señores. Eu vou velo este. Eu vou por todo. Eu desalto. Pisar? Casi vou por con Matillo, ¿verdad? ¿Non va máis? Non va máis. Os meus últimos. Carajo, hola, calle. Por do corro atravesar. Flipa. Está visto que non se pode ser servicial. Armache la boa. Eu estaba traballando na fábrica cando se foi a luz, e como non podía seguir traballando, collín o candil que alumea como a un faro e dixen: Modesto, acabou o chocolate, a cama contigo. Veño pola cruz, pola calle do hospital, lo vi chegando cara a casa, dixen: Estes rapaces estarán a xogar con a luz de merda, voulles a levar o faro pa que xoguen máis a gusto. Pois, polo visto, gobernei esa noite. Cando así hai que ter un pouco máis de espera. Espera, habíase quedado a ti desto mo. A boa miña era intención, mo. Sería, home, sería, pero mira cuas marchas, carallo, que nos pensábamos que a Garda Civil escaparon todos os escopetados por un lamento, xa baixo, carallo.
retiro, mano. Hay que ter un poco más de espera. Y o que tens que facer, sai, como te gusta tanto falar ao revés. O que tens que ir aprendendo é petar tamén na porta ao revés. Agarra a civil como peta. Camau aberta e así. E tú, o que tens que ir aprendendo é petar ao revés para que non te confundamos con a garra civil, caralho. Eu xa lhe prenderei pa outra vez. Mira que hora é xa, tamén. Tamén chegaxe a boa hora que se vou meu pa cá. Pois logo. Vou recoller isto a mesma mañá e outro día. Pero non ensinei onde fixe, xa. Bueno, vou recoller, barrer un pouquinho e a mesma pa cá. Eu vou, pero non ensinei outro lado. E o día seguinte ocurriu a mesma meada. Poncho, boa noites. Boa noites. E logo esta chaqueta de que é? Eu a minha regina aqui e o gorro morado. Poncho, no Marcial, boa noites. Vindo logo. Não é nada boa. Poncho, Antoninho, que? Boa noite. Muita coisa tu veste de solte, Outro deste non chego a ver. Ai, caralho, caralho. Cosas, Oscar. Luisinho, ¿qué? Sí, esa que está aquí. Ahí está, ahí está. Ahí que no hay ladrón. A ver, otra vez. A ver, señora. ¿Cómo corrías, ¿Qué marchaste, por No me da mucho. Había mucha... Pregunta yo, Marcial. O de esto no, el bono no la boa. Fixo nos treparto da lama da feita. Llego os traguer os zapatos novos, pero non sabemos que nos pagan. Unha coña que a mi fixo-me moi pouca gracia. Ainda non botei o medo do corpo. Bueno, parei como son de sempre, non? Si, xa sabes. A ver se me desvito da tarde, que te dar vos cartos regalos por aí. Si, eu non sei que, a mi faltaron-me coas mil pesetas. Pero como sabes que eras tú, Era o lápide sempre. Está chego xa cabecinho. Tu sempre andas igual. Está xa copa toda manchada. Deixa de me tomar o café. Eu? Como a ti? Tomamos as copas ou... Hemos sorprendido a gente de poco más o menos, pero ustedes, caramba,
son personas cultas. Por lo menos que tienen que saber a lo que se exponen. Porque ustedes están cometiendo dos infracciones, como si se dijera dos delitos. ¿Y tú, niño, qué haces aquí a estas horas si se puede saber? Yo de niño nada, ¿eh? Soy licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Cosa que no pueden decir otros. Pues razón de más. Porque cursar en estudios en una universidad para luego pasarse las noches jugando a los prohibidos también tiene que ser diga. Bien se ve que el delito es doble. Uno, el de jugar a los prohibidos. Y el otro, el de encontrarse aquí estas horas en un local social, que por muy social que sea, tenía que haber cerrado hace más de 3 horas, de acuerdo con las disposiciones vigentes. Porque ahí lo tienes. Miren, son las 4:30 de la madrugada. Y si nosotros no llegamos a pasar por aquí, seguro que ustedes estarían aquí hasta las 6:00 o 7:00 de la madrugada. No, no, de ninguna manera. Yo a las 5:45. Hombre, a mí me parece que está usted en su derecho de sospechar lo peor. Pero si solo van a poder aclarar ciertos aspectos, los que han pasado por la universidad. Antoni, deixa tranquilo sobre a universidade, que contigo non vai a cousa. Como que non vai nada? Eu son tan encartado como a ti e como os demais. No hable usted de encartados. Esto non é un proceso. Para el caso, como si lo fuera. No, señor, no lo es. ¿Y si este caballero puede decir que es licenciado en Ciencias Químicas? Yo tengo derecho a decir, dentro de mi modestia, que soy oficial de ayuntamiento y que me gusta retirarme temprano. Hombre, ¿y le llama usted retirarse temprano a las 5:45 de la madrugada? Tenga en cuenta que mañana es domingo y puede uno levantarse más tarde. Mañana no. Hoy es domingo ya. Son las 4:30. No me diga eso, que entonces me da la razón a mí. ¿La razón a usted en qué? Vamos a ver. ¿En qué es temprano? Para domingo será tarde. Pero para sábado... Para sábado es tempranísimo. Para domingo es tarde. ¿Eso es? ¡Es ladro como un coño! Caramba, no le da usted un mal abogado. Nada. Yo de abogado nada. Los únicos abogados de la reunión son don Arturo y don Manuel. Y si van abogados, que tomen ellos la palabra. Yo me callo y otra cosa. Pero a mí me parece que aquí no hay nada de qué hablar. ¿Te lo doy todo? No digo que tengo que decir. Somos infractores. Para un caso como delincuentes. Lo único que tenemos que hacer es darles a estos señores las debidas explicaciones. Me canto antes mejor, que como sigamos así, vemos llegar tarde a misa a las 12. Además, para usted ya van siendo horas de retirarse. Mi sargento, si lo que usted quiere es dejarme en ridículo delante de estos señores... No se trata de eso, hombre. Porque si usted cree que este uniforme está reñido con la broma, usted se equivoca. Pero ¿cómo voy a creer eso? Ahí está Bravo. Fuera de la graduación, su uniforme es el mismo. Y que le diga a Braulio es que nos hemos corrido juntos. Que le diga a Bravo. Lo único que quiere decir es que esto no vuelva a ocurrir. En otras ocasiones... He mandado a la gente que pasara por el cuartel, no sé, para ponerles un poco de vergüenza, para impresionarles un poco, tal vez, pero con ustedes, caramba, son personas crudas y creo que no hay que llegar a eso. Lo único eso, háganme el favor y que no vuelva a ocurrir. Pues ahí tiene, si me lo permite, le diré que nosotros merecíamos más castigo que todos, todos esos que usted dice, precisamente por eso. Porque somos personas cultas. Bueno, cultas. Yo de culto nada. Pero aquí, el que más y el que menos ha pasado por la universidad. Edalle con universidad. Más castigo. No, nosotros más. Caray, pero Tito de H. ¿Qué quieres? ¿Que nos lleven preso a todos o qué? No te sulfures, Fermín, no te sulfures. Inda que nos llevara no facía nada, además. O vas a decir que no lo temos merecido. Eu non digo nada, pero se o señor non nos quere levar, a ver pa que andas tú en Cizañalo. En Cizañalo, ti si que es en Cizañalo. Bueno, déjense ahora de discusiones que no vienen al caso y váyanse a la cama. Otra cosa, y que no vuelva a ocurrir. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches.
Déxalo macho, lo Antoniño, déxalo macho. Tanto le da la razón, déxalo macho. ¿Para qué desarmar ni qué caray? O que hay que ter diplomacia. Eu fin o cabo, tiña razón porque a tiña. E cando lhe dixete, aí está Braulio. Mira usted, Braulio. E o Braulio non dixo nin palabra. Carallo, cando te atopas en falta, hai que ver como impón a Benemérica. Bueno, dixen unos de cosas, son as 5:30, e nós ita non nos deitamos. Ya as monxiñas están a punto de ser guerra. Así que é hora de marchar. Este mundo é o bo que ten. Que vai habendo xentiña para todo.